saludo para los pregoneros. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más a este su canal Pregoneros. El día de hoy, lunes 29 de mayo del año 2023, vamos con información Pregoneros porque el periodista Jesús Silva Herzog se lanzó con todo en contra de la senadora panista Lili Téllez, que es la aspirante presidencial panista junto a Santiago Krill Miranda. Esto es lo que publica en Reforma el día de hoy, hablando de Lili Téllez. Silva Herzog respecto a Lili Téllez, y tiene razón, ya lo dicen, pues ya la están bajando de su precandidatura. Vean nada más, la candidatura a Lili Téllez debe tomarse en serio, es decir, con alarma. Tiene todos los elementos de una candidatura atractiva en nuestros tiempos, retrata bien. ¿Viste lo que publicó hoy? Lo leí por la mañana, como todos los lunes, a querido Jesús Silva Herzog, y señala que es la otra, expresa la furia ideológica de la ultraderecha. Te habla de Lili Téllez, dice que de Lili Téllez, pues que no tienes, perdón, sí, lo estoy citando, porque no tienes ideas, sí, y que no tienes ningún plan, que no ofreces nada, sí. Uh-huh. Que la experiencia, que estás convencido de que la experiencia estorba, ¿sí? Y practicas ágilmente, como López Obrador, el insulto. Cree que la presidencia sirve para meter a la cárcel a sus enemigos. Dice que a lo largo de tu carrera, frente a las cámaras, no se te ha sorprendido, ironiza, con una sola idea o una sola propuesta. Ofreciendo oídos y medievos, garantiza el entusiasmo de la ultraderecha y el repudio de los moderados, a lo que tilda de inmediato de cobardes. ¿Cómo ves? ¿Me sorprendió? Me sorprendió la rudeza de su texto, porque es una persona que yo admiro y sigo su trabajo, el de Jesús Silva Herzog. Yo también, ¿eh? Y lamento mucho que tenga esa percepción de mí. Nada más que, pues tengo que señalar que no hay ultraderecha como él señala. Tan es así que rompí la carta de Vox, la carta Madrid. La rompí. Entonces no es ultraderecha, yo hablo de una derecha moderna. Dice que no se me han conocido ideas, pues no sé cuál sea su compañía de internet, Jesús, pero te voy a recomendar una muy buena, porque es tan fácil como un clic para entrar a mi página y ver mis iniciativas. Dice que no ofrezco nada. Bueno, pues claro que tengo propuestas. Lo que pasa es que tal vez a él también le llama mucho la atención esta determinación que tengo de llevar ante la justicia a los corruptazos de este gobierno. Pero no es mi primera propuesta. Lo que más quiero, Joaquín, es acotar la hiperpresidencia mexicana para blindar a México de futuros populistas como López Obrador. Hoy hace una declaración, yo creo que es la declaración más grave que ha hecho el presidente López Obrador, y mire que ha hecho declaraciones, diciendo que, señalando, acusando a la Corte de preparar un golpe de técnico, un golpe de Estado técnico en su contra, que me parece lo más fuerte que ha dicho. Es que el presidente, como te decía, está estresado, está desesperado, se le está acabando el tiempo, sabe que habemos muchos decepcionados, ya muy indignados porque nos dio lo contrario de lo que prometió. Por eso tomó al INE, puso a una paisana mía, por cierto, que es nada más una persona de Morena. El presidente, de hecho, nos anunció el fraude patriótico desde el Zócalo, ¿te acuerdas? Y en esa desesperación, él que ejerce una monarquía de facto, por eso hablo de que hay que defender a la República, pues la Corte es su mayor enemigo. Y por supuesto, aquí de frente le dice también Joaquín López Dóriga, luego de que pues la dejó muy mal parada ante el texto de Jesús Silva Herzog, a ese chayotero que tanto admiran estos mismos opositores, estos mismos conservadores, miembros de la derecha. Pues sí, entre ellos mismos se están despedazando. No quieren que Lili Téllez sea su candidata presidencial por parte de los panistas o por toda la oposición en su conjunto. Vamos a escuchar de qué manera sigue diciendo que va a meter a la cárcel a la presidenta Andrés Manuel López Obrador, que ella es la mejor opción de la oposición. Vamos a escucharlo, porque estas palabras, estas declaraciones de Lili Téllez en esta entrevista con Joaquín López Dóriga, pues sí, son dignas de manicomio. Vamos a escucharlo. Presento, Lili, ¿está bien? Como tú quieras, Joaquín. Lili Téllez, que quiere ser presidenta de México. Correcto. Sí, ¿no me equivoco con eso? No, al contrario.
Ya casi llegamos a la definición del método para la candidatura y voy fuerte. Pero a ver, están hechos, son un desastre en la oposición. El otro día sale este Marco Cortés con que 1,000,000 de firmas. Pues, ¿qué quiere que no haya? Si de por sí están escasos, ¿qué quiere que no haya ningún candidato de la oposición? A mí no me gustó lo del 1,000,000 de firmas, lo hice público. Yo creo que va a haber un buen método. Sí tengo, confío y tengo esperanza en que va a haber un buen método. Yo he estado insistiendo por todas partes en que ya urge, porque no, vamos tarde. Es que no, man, a ver... Vamos, van en, además van en otro planeta. Y sale el otro día este impresentable de Alejandro Moreno, el presidente del PRI, a decir, no, yo me voy a registrar para candidato presidencial. Pero es que lo tienen dentro el enemigo, los presidentes de los partidos. Pero la buena la tienes tú aquí ahorita en el programa y en esta mesa. Ándale. Y la modesta, ¿sí? Bueno, nunca has sido modesta, ¿no? Siempre has dicho... Sé reconocer mis limitaciones y mis virtudes. ¿Qué limitaciones tienes? Por ejemplo, ¿cuál te diré que no conozcas? Porque tú me conoces desde muy pequeña. Me conoces desde que tenía 26 años, que fuimos a una gira a Nueva York, todavía con Carlos Salinas de Gortari. Sí. Soy claustrofóbica, por ejemplo. Bueno, pero eso no es una limitación, eso es una condición. Digo. Pues sí, es una limitación, porque hay veces que tengo que usar las escaleras y no los elevadores. Y me tardo un poco más en llegar. En fin, pues a veces... A veces he sido ingenua o tal vez optimista de más. Tan es así que le creí al peje. Lo bueno es que me di cuenta. Pero le creíste todo, ¿eh? Le creí. Sí, todo. Tan le creí que fui a hacer mi campaña al Senado. Le creí, lo defendí, por supuesto, como millones de personas. Pero ese no es un delito tampoco. Yo me he dedicado a arreglar ese error que cometí. ¿En qué momento te das cuenta o en qué momento rompes o en qué momento dices hasta aquí? Me empecé a dar cuenta muy pronto, porque las cosas empezaron a cambiar muy pronto. Entonces tenía conflictos con la bancada de Morena muy fuertes antes de entrar a las sesiones, porque lo que estaban haciendo era, no era lo que habían ofrecido, sino lo contrario a lo que habían ofrecido. Y mi momento de ruptura fue cuando el presidente saludó a la mamá del Chapo. Ahí fue cuando yo dije, nada más, esto es el colmo, esto es un insulto, y todavía se atreve a hablar de su investidura. Bueno, tú, que eres de aquellas tierras, bueno, este encuentro se dio en Sinaloa, sí, en Badiraguato. Pero pues en Sonora tienen un tema también gravísimo de violencia y drogas, históricamente. Y ahora está peor, Joaquín, por eso me da más coraje. En Sonora, cuando hacíamos la campaña, cuando iba el presidente a hacer campaña y andábamos en los templetes, Durazo, Andrés Manuel López Obrador y yo, en particular en el sur del estado, en Ciudad Obregón, donde es una tragedia lo que está pasando, se ofrecía paz. Se ofrecía seguridad. El resultado con Morena es que está peor que nunca. Eso es en Sonora, eso me consta, lo viví. Claro que está peor que nunca en todo el país. Y me parece el más grave insulto de Morena, porque llegamos ofreciendo paz y a quien abrazó fue a los delincuentes. Lo ha dicho en la mañanera. Yo tengo guardado ahí cuando ha dicho que son seres humanos y que qué importa que voten por alguien. El país no es viable así. El que... También tienen derechos humanos que tienen que hacer respetar los delincuentes. Incluso ha dicho desde la mañanera que tienen más valores familiares. Hazme el favor. Entonces, lo tuyo con el presidente López Obrador ya es personal, ¿no? De tú a tú, ¿o es más que personal? No es personal. No es entre él y yo. Es el país. Yo estoy aquí porque necesitamos defender a la República. Se puede escuchar grandilocuente o exagerado, pero no. Está destruyendo a la República. Y a veces el presidente se lo toma personal, como la semana pasada, que dos veces estuvo hablando de mí en la mañanera, el viernes pasado. ¿Dos? La semana pasada. La semana pasada, ¿sí se la llevan? Yo me eché nueve. O sea que... Bueno, se la toma personal porque efectivamente, para él es personal, porque está en riesgo el dinero que están haciendo sus hijos, los miembros de su gabinete y todos los cómplices de los que se rodea. Él no va a dejar el poder. Para mí esto es personal en el sentido de que tenemos que salir a defender a la gente. En salud, educación, seguridad y economía estamos de la fregada. La gente está sufriendo mucho. Hoy dices que el dinero y mencionas... ¿tienes alguna evidencia de esto que me estás diciendo, del dinero que se han ganado, que lo que estás apuntando de corrupción? Bueno, voy a poner un ejemplo. Una, yo destapé el caso de Segalmex porque como periodista, pues todavía... Las personas confían en mí, me mandan información, me mandan fotos, mandan datos con la confianza de que voy a guardar el anonimato. Y denuncié lo de Segalmex al inicio del sexenio, cuando estaba yo todavía en la bancada de Morena. Casi me matan los de Morena por haberlo hecho público, pero pues no me hacían caso en lo privado, lo tuve que publicar. Si lo hubieran atendido cuando lo denuncié, no habría crecido tanto. Ese es uno
de muchos ejemplos que hay, por eso, de corrupción. Por eso he planteado que en el próximo sexenio, cuando yo, si llego a la presidencia, quiero armar un grupo que se especialice en documentar toda la corrupción de López Obrador y su grupo, y en mi gobierno vamos a defender a las víctimas, vamos a construir el caso, porque sí quiero que enfrenten a la ley y que queden tras las rejas, desde el presidente hasta López-Gatell y muchos otros. Tiene que pasar. Y no es ninguna venganza ni es mi bandera de campaña. Es simplemente una de las cosas que tenemos que hacer. Sí. A ver, el otro día dice el presidente que sí, que tú debes ser la candidata. Vamos a escucharlo, ¿sí? Por eso, no deben de dejar afuera a Lili Téllez. Ya la están queriendo hacer a un lado. Y Lili Téllez está muy bien posicionada en las encuestas, está en primer lugar. Además, es muy atractivo lo que propone. Dice que si ella gana, me va a meter a la cárcel. Entonces, como yo tengo mucha gente que simpatiza conmigo, pero también muchos malquerientes, pues va a tener muchos votos. Es buena candidata. Que no la quieran marginar. Es como para decir Lili, aguanta, el pueblo se levanta. Bueno, Andrés, controla tu estrés. La gente se cansa de tanta tranza y ni con besitos vas a alcanzar fianza. Es que está estresado el presidente. Él sabe que puede terminar tras las rejas conmigo porque me conoció. Me invitó a esto, no crees que le dije sí a la primera. O sea, fueron 3 meses en que me estuvo insistiendo. Él sabe que yo soy derecha, que no voy a hacer pactos de impunidad como lo hizo él con Peña Nieto. Él sabe que yo sí me voy a atrever a presentarlos ante la justicia. Tú primero tienes que resolver la candidatura, sí, de la alianza. Sí. Que yo los veo en chino. Parece que están todos, vamos, me refiero a los partidos, jugando a favor del gobierno y del candidato o candidata de Morena. Fuera de tiempo, desfasados, sin programas propios, pateando el balón y con unas ocurrencias que yo creo que se las dictó Morena, ¿sí? Que junten 1,000,000 de firmas, por ejemplo. Insisto en eso, porque eso es un retrato de cómo está la oposición. Bueno, yo me opuse públicamente al 1,000,000 de firmas y espero que no vaya a pasar tal cual ese asunto, porque pues es inviable para quienes no tenemos a alguien atrás de nosotros financiándonos, ¿verdad? Pero ahorita yo creo que ya empiezan a sentir muchos de la oposición esto que he estado señalando. Perdón que me cite a mí misma, pero me la he llevado insistiendo en esto. Vamos tarde, muy tarde. Urge el método. Tarde y mal. Urge el método debe ser claro. Y fíjate que la unidad depende del método. Si el método es confiable, claro, transparente, va a haber unidad. Si el método no es claro, no va a haber unidad. Estoy de acuerdo en eso. Yo me he centrado ahorita en, bien decías, primero tengo que dar, pues el primer paso, valga la redundancia, la candidatura presidencial por el PAN es la que yo estoy buscando, por el PAN. Y bueno, estoy en una competencia por buscarla y hablándole a las personas. Sí, pero en el PAN tienes al más fuerte enfrente del PAN, que es Santiago Creel. Uh-huh. Sí, bueno, supongo, no sé, no estoy segura si a estas alturas se vaya a subir otro tirador. Pues del PAN. El PAN. No sé, porque ya ves que ahorita creo que van 16, no sé si alguien más... Hay un ejercicio de levantar la mano para luego negociar. Eso es viejísimo. Yo no estoy haciendo eso, Yo no estoy haciendo eso. De hecho, yo no busqué la candidatura presidencial. Empecé a aparecer en las encuestas, no trabajé para eso, por ejemplo, yo empecé a aparecer en las encuestas hace mucho tiempo, más bien como una forma de... como un premio que me daban a la gente porque estaba haciendo bien mi trabajo en el Senado. Así fue como llegué ahí. Y me tardé más o menos un año en decidir entrarle. Pero tú no formas parte, ahora sí que de la nomenclatura, ni del PAN, ni del PRI, ni de los restos del PRD. Y para ser candidato tienes que pasar por ahí. Ahí lo están insistiendo todavía. Están jugando a favor de quienes ya perdieron en 2018, hombre. Pero yo tengo algo que juega a mi favor, que es la confianza de muchas personas. Pero primero tienes que ser candidata. Sí. Y solo puedes ser candidata por un partido. Si no tienes un partido que tenga candidata... Ah, es por el PAN. Sí. Es por el PAN. Pues hablo también del PAN. Sí, me estoy refiriendo al PAN. Yo creo que estamos en la final, Santiago Creel y yo, y yo espero convencer a las personas para... ¿Por qué? Para que voten por mí. Sí. Porque yo soy muy competitiva y yo sé que puedo ganarle a Sheinbaum.
¿Y tú con un micrófono? Bueno. ¿Puedo ganarle a Sheinbaum? Porque lo que... ¿La Sheinbaum va a ser Sheinbaum? Que yo creo que sí. Bueno, ve a Alfonso Durazo como dirigente ya, el operador de su campaña, la reciben como si fuera ya la presidenta electa. Le puedo ganar a Sheinbaum, pero no porque sea mujer, también le puedo ganar a Ebrard y le puedo ganar a Dan Augusto, porque ellos son Morena y lo que hace Morena es indefendible. Ya tenemos una serie de años y ya tenemos los resultados de lo que han hecho. Y Joaquín, sí son peor que los de antes, por mucho. Y además son unos llorones, víctimas. El presidente todos los días sale a llorar. Hace poco estuvo en el Senado Jesús Ramírez Cuevas, que es este personaje oscuro que se la pasa ahí en las mañaneras diciéndole al presidente, sí, ofenda a fulano, y insulte a fulano. Estuvo en el Senado, en Jico, y fue a reventar la sesión. Yo le puse un celular enfrente y estaba casi llorando. Son gente cobarde, Joaquín. No, yo vi esa escena. Tiran la piedra y esconden la mano y salen a decir mentiras. Antes le había puesto el celular a Dan Augusto. Claro que hay que hacerlo, porque estas personas no van a comparecer, como es su responsabilidad, como lo indica la ley, porque tienen mayorías. Entonces ahí andan muy a gusto sin cumplir con la ley. Tenemos que hacerlos comparecer en donde los veamos. A ver, en el caso de Jesús Ramírez, sí, te aclaro que él hace sus funciones de vocero del presidente, bueno, de encargado de comunicación social, porque el vocero del presidente es el presidente, ¿no? Tengo unos papeles en el Senado exhortando a que se le investigue porque usó dinero de una empresa fantasma para hacer el periódico Regeneración. Y Morena se la ha llevado bateando ese asunto, pero ahí está. Trae un asunto de corrupción serio, Jesús Ramírez Cuevas. A ver, entonces... ¿Tú dices que te das con quien quiera, con Claudia Sheinbaum, con Marcelo Ebrard o con Adán Augusto López Hernández? Sí, porque son los de Morena. El que sea de Morena, lo que ha hecho Morena es indefendible. ¿Y cómo ves a Enrique de la Madrid y a José Ángel Gurría? Yo llevo una excelente relación, sí, con ellos. No, me digas cómo te llevas con ellos. ¿Cómo los ves? ¿Cómo los veo? Competitivos. Los veo como personas competentes para otras cosas, sí. No tanto como candidato. Como candidato para ir a la campaña, que es una guerra, literalmente. ¿Solo bueno, te ves a ti? Yo me veo como la más competitiva y yo no soy hipersensible a la crítica. La experiencia vivida como persona pública desde que tenía 17 años en la televisión me ha hecho poder sortear la crítica muy bien. Entonces a mí no me van a tumbar con una crítica. Yo estoy preparada, estoy preparada y no tengo vulnerabilidades de corrupción en el closet. Voy limpia, voy sin cuates ni cuotas. Y les puedo ganar. Y aquí se trata de echar a Morena. Eso, ahorita he tenido unos últimos días muy, muy bonitos, con mucho entusiasmo, muy alegres. Estuve trabajando allá en Monterrey y ya veo entusiasmo y hay personas que ya se me están acercando con mucho apoyo. Entonces, esto hay que tomarlo también con alegría. ¡Qué alegría! Los vamos a echar del poder, Joaquín. Bueno, pues nos veremos en un mes. ¿En un mes? Sí. Es el acuerdo que tengo con los precandidatos. Ah, no sabía. A ver. Sí, y regreses en un mes para ver cómo va todo. Encantada. Muy bien. Gracias. Encantada, gracias. Gracias a quien pasado, quitando a Claudia Sheinbaum, todos los precandidatos. ¿Y por qué no ha venido Claudia Sheinbaum? Porque yo creo que no ha tenido tiempo. No le saques, Claudia. No, porque sacarle qué. Pues a ver, si ya te tiene miedo. Imagínate, no, va a estar temblando cuando sea el debate conmigo. ¿Verdad, Sheinbaum? No, a ver, no me tiene miedo. Lo que pasa es que no sé qué le cuente, pero bueno. El hecho es que ya vendrá algún día. Ya vendrá. Gracias. Y lo más chistoso de toda esta entrevista es que todo fue en contra de AMLO. Solo fue hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador y en contra de Morena. No presentó ni una sola propuesta, ni un solo argumento, ni un solo plan o proyecto de nación, absolutamente nada. Y pues también Joaquín, que se presta el juego de Lili Téllez, que simplemente es una anti-AMLO 100%. Bueno, pues hasta aquí esta video información que les traigo por el momento, mis estimados pregoneros. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like, compartan la información.